Yo antes vivía en la sierra con mis abuelitos y mi papá. Y duré mucho tiempo con ellos y mi papá y mamá se separaron y nos fuimos a vivir en Enciso. Y mi abuelita consiguió pues un marido ahí y él abusó de mí y pues quedé en embarazo. Ya me hicieron las pruebas y me dijeron que estaba en embarazo y ya decidí pues allá que no iba a tener la bebé por lo que me ha pasado. Cuando yo me enteré que estaba en embarazo, yo pues ya decidí tenerla porque en la intermedia me hicieron una ecografía urgente para ver cómo estaba la niña, en qué posición estaba, para ver si podía abortar. Ya llegó un psicólogo y una enfermera y me dijeron que la niña tenía 6 meses de embarazo y que era una niña. Entonces yo me puse a llorar a mi mamá. Le dije a mamá que no, que tuviéramos la niña, que depende de lo que haya sido, que no, que la tuviéramos que para adelante. Y ya después la tuve, pues en embarazo ya le fui cogiendo cariño. Ya cuando la tuve, le cogí mucho odio, no la quería ver, no soportaba que se me acercara, que llorara. Entonces yo se la entregué a mi mamá y me dediqué a las drogas, a muchas cosas, a la prostitución, a las drogas, a todo, menos a mi hija.